Pero a veces puedo ser distraída y muy perfeccionista. Curiosidad de aprender y ayudar a partir de la investigación, la diversión y el trato con las personas. Lograré innovar, influir y motivar a las personas ayudando a adquirir conocimientos y por último llegar a mejorar la calidad de vida humana. Mi familia no es muy numerosa. Aunque yo sea hija única, tengo muchos primos. Por parte de mi mamá y por parte de mi papá también. De los dos lados de mi familia siempre he sido la chica. Y a veces yo soy la que trae el desorden a la casa. Pero lo que yo más admiro de mi familia es que, aunque haya desastre y aunque estén en las peores situaciones, siempre logran salir adelante. Entré muy chica a guardería porque mis papás trabajaban. A los 2 años entré al Alexander Bain, donde estuve kinder, primaria y secundaria. Después fue admitida en el Tecnológico de Monterrey en un programa de alto desempeño gracias a mis calificaciones y exámenes. Básicamente tengo 2 grupos de amigos, los que conocí en kinder, primaria y secundaria y los que conocí en el TEC. Estos me ayudan a impulsar lo mejor de mí misma y a veces... Tengo un novio desde hace 3 años, pero no influye en mis decisiones, sino convencí a mi papá y mi mamá que la carrera que quiero es la mejor. Gustaría estudiar medicina, todavía no sé en qué universidad, si en la UNAM o en la Universidad de Melbourne, pero sé que con esta carrera puedo ayudar a la humanidad a través de megatendencias como la tecnología, que en esta carrera es muy importante destacar, por lo cual tengo que escoger una buena universidad y destacarme como alumno. Mis metas a corto plazo son mejorar mis calificaciones, siendo más organizada y esforzándome más. También viajar sola antes de entrar a la universidad, que lograré ahorrando y trabajando. Mis metas a mediano plazo serían a partir del 3er año de carrera. Estas son llevarme más con mis profesores para aprender más de ellos, entrar a la mayoría de los programas que ofrezca la universidad, como de la carrera o externos. Para mí es muy importante conocer personas, ya que estas te conocerán por tu profesión y pueden ser contactos en tu vida adulta. Mis metas a largo plazo no están bien definidas, pero lo que sé es que quiero lograr trabajos más completos, integrando las carreras que más me gustan, biomédica, biotecnología y medicina. También quiero seguir en mi especialización terminando la carrera, y espero que una universidad me busque para estudiar con ellos. Esto lo lograré haciéndome conocer a través de trabajos y con buenas calificaciones.